Estamos, como lo hacemos siempre, en la sede de tribunales de Dolores, donde en minutos nada más va a comenzar un juicio por un hecho importante para el Partido de la Costa que tiene que ver con el homicidio de una vecina de San Clemente, estamos hablando de Francisca Riquelme, este hecho que ocurrió el 5 de enero de 2018. Se trata de un juicio por jurado. Ayer durante toda la jornada se estuvieron seleccionando los integrantes del jurado popular y ahora va a comenzar en un ratito, estaba previsto para las 9, pero se había atrasado un poco la primera audiencia. Recordamos entonces, están acusados por este crimen Rosa del Carmen Chioffi, quien había sido empleada doméstica de la víctima, y también Sergio Gutiérrez Velázquez. Ellos están acusados de homicidio criminis causa, lo que implica que de ser encontrados culpables, una condena de prisión perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, bueno, asesinaron a esta mujer, a esta vecina de 86 años, para robarle. La asesinaron para, de alguna manera, no que de ningún tipo, la mujer los reconocía, por supuesto, para que no, para ocultar el delito de robo, la terminaron matando. Por eso, esta carátula gravísima de homicidio criminis causa, lo que les decía, ¿no? Implica una condena de cadena perpetua en caso de ser encontrados culpables. Como les decía, en este marco de esta causa también fue juzgado Gustavo Gorosito, quien, pero fue juzgado con anterioridad en un juicio abreviado y fue condenado por ser considerado partícipe secundario del crimen. Tanto Rosa del Carmen Chioffi como Gutiérrez ingresaron ese día al domicilio de la víctima sin ejercer ningún tipo de resistencia, porque, bueno, la conocían, por supuesto, a esta mujer. La responsable del crimen era su empleada doméstica, había sido su empleada doméstica, y entraron sin ofrecer resistencia, la ataron y esta mujer murió por asfixia, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, le habían puesto una cinta, unas gasas en la boca para poder cometer el robo. Se espera que más de 20 testigos brinden su declaración durante el día de hoy. Para el viernes se conocería ya la sentencia, el juicio lo lleva adelante el Tribunal en lo Criminal número 2 de Dolores. Hay que recordar que a esta mujer, bueno, previo a asesinarla le robaron una importante cantidad de dinero, se conocía, dicen, este dinero que ella contaba en su domicilio en su momento, esto fue en el 2018, 37 mil pesos y 31 mil dólares es lo que faltó de la casa cuando, bueno, ingresó la policía y se comenzó con esta investigación. El 8 de enero del 2018 fue el asesinato. Hoy comienza el juicio, entonces, dos personas son los acusados que bueno, van a determinar su culpabilidad o inocencia, un jurado popular. Somos Radio Noticias.